Más información, tal como lo habíamos anunciado, se realizó ayer la asamblea de renovación de autoridades en la Cámara de Comercio. Nuevamente estará al frente y como presidente Daniel Reus, con él vamos a hablar. Daniel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. No, es un placer hablar con ustedes y bueno, gracias por siempre por estar comunicándose y poder nosotros transmitir los eventos y todo lo que acontece a nuestra institución. Bueno, antes que nada, las felicitaciones y contanos cómo se dio ayer finalmente la asamblea. ¿Hubo participación de asociados? Sí, la asamblea se llevó a cabo en un ámbito normal, con la presencia de algunos expresidentes, con algún socio también, y bueno, no, tampoco es que podemos invitar a mucha gente por el espacio reducido quizá de nuestro salón, pero por lo menos en esta oportunidad, cierto, pudimos hacerlo en nuestra institución, porque la vez anterior, cierto, por tema de la pandemia, lo habíamos hecho en la escuela técnica. Bien, bueno, una vez más, al frente de la institución, como presidente, contanos cuál es el desafío en tiempos tan complejos. Sí, bueno, hemos renovado, como vos bien lo decís, por 2 años más me toca estar al frente de esta comisión, con varios integrantes de lo que ya veníamos trabajando juntos, que se siguen sumando, con la llegada de varios integrantes nuevos, cierto, gente joven de distintos rubros que se va sumando a esta nueva comisión. Y los desafíos, bueno, siempre planteados a nivel local, cierto, tratar de mejorar lo que pueda uno fomentar, cierto, las ventas locales, tratar de seguir llegando a nuestros socios, a la comunidad, para que conozca y pueda sumarse a la Cámara. Y bueno, desafíos son muchos, como algunos que han quedaron inconclusos, que quizás no pudimos comenzarlos en este periodo. Y bueno, ahora veremos qué nos depara, como vos bien nos decís, una época complicada, porque está cada día un poquito más difícil, así que bueno, veremos de qué forma podemos ir adaptándonos a poder sobrepasar todos estos inconvenientes. Bien, decías, en este mandato corto que habías tenido, hubo proyectos que quedaron pendientes, hubo actividades que quedaron pendientes. Digo, ¿cómo se comienza a trabajar en esta nueva gestión? Y se comienza, exacto, con unas fuerzas renovadas, tratando de poner en tema a todos los nuevos integrantes para que ellos estén, cierto, actualizados con las distintas actividades y en especial con los proyectos que uno cree, cierto, y tiene planeados que quedaron ahí inconclusos o sin empezar o algunos arrancando, pero, cierto, muy despacio. Así que esperemos poder conformar equipos enseguida como para poder avanzar en esos temas y, bueno, llegar, cierto, anticiparnos a lo que... Porque a veces uno en esta época del año dice, bueno, ya está, hace el balance y bueno, empezaremos en marzo, ¿no? Ver de qué forma podemos avanzar como para que en marzo ya estar trabajando a pleno con estos proyectos. Bien. Daniel, como presidente y en esta experiencia que ya tenés en ese cargo, ¿cómo ves el comercio local hoy? Mirá, qué pregunta. Sí. El comercio local no es la excepción a lo que está pasando a nivel nacional. Estamos en una etapa muy muy complicada, muy difícil, porque día a día se nos van transformando las condiciones de trabajo. Entonces eso hace a que a toda la recesión que podemos llegar a tener por esta inflación que nos está acechando, al no tener claras las reglas, en el día a día se nos van cambiando. Entonces, pero esto afecta en mayor o menor medida a todos los rubros. Entonces, estamos en el día a día. Entonces, se complica porque vos podés, llevándolo a la institución, nosotros podemos hacer programas, eventos para fomentar el compre, de ver, buscar ciertos beneficios, descuentos. Pero, ¿cómo hace un comercio para tener un precio estable? Claro.
a veces se complica tener el mismo precio de principio al final de mes. Uh-huh. Entonces eso hace que las condiciones se van cambiando de una forma tan rápida, ¿cierto? Que sí, es muy difícil. La verdad que cuesta explicarlo porque hay gente que no está en el comercio y dice, no, esto es que quieren tener una ventaja. No, se nos van cambiando. Te digo que hoy es primero de mes, ¿cierto? Y es un día clave en los cambios de precios. Normal, ¿cierto? En los últimos meses. Pero al cambiarte las condiciones de las importaciones, hay gente que no sabe cómo hacer para acomodar sus listas, porque no estamos hablando de un aumento de un 5, un 6%, un 8%, que puede ser lo normal, tomémoslo, ¿cierto? Parece mentira, pero es lo normal en esta inflación que tenemos. No, estamos hablando de algo muy superior a eso, 4, 5, hasta 10 veces más de esos valores por los cambios que ya están pactados, ¿cierto?, en el modo de importar. Y en mayor o menor medida, o sea, hay cosas que son totalmente importadas, pero algunas tienen insumos importados. Claro. Entonces es donde tienen que hacer todos los costos, evaluar todo para la transformación de los precios, tratar de llevarlos lo más lógico posible, porque también nosotros como comerciantes, después decir, ¿cómo hago para vender? Porque la brecha cada vez más grande también entre el poder adquisitivo del consumidor y lo que son los productos. Entonces, es una situación delicada la que se está viviendo estos últimos meses. Daniel, ¿hay un trabajo conjunto con otras instituciones? ¿Hay relación, por ejemplo, con el gobierno municipal? ¿Se está trabajando en algún tipo de programa, si se quiere, para reducir el costo de lo que significa mantener o abrir hoy un comercio? Mira, con respecto a las instituciones, la relación está con todas. Estamos en relación, estamos en contacto, tratando de hacer cosas en conjunto. Ya quedó demostrado, ¿cierto?, con la caminata que se realizó el día viernes, uh-huh, con la Expo 2022, con el evento del Día del Animal. Eso está todo más que claro y a la vista. Con respecto a lo que es el municipio, como también se sabe, es muy difícil. Nosotros tratamos siempre de estar, saben que nosotros estamos para sumar, para tener una buena relación, y es lo que necesitamos para que esto avance. No es sencillo, ¿cierto?, porque nos hemos querido involucrar en lo que es la ordenanza fiscal impositiva, y hubo propuestas el año pasado, nos recibieron espectacular, tuvimos una reunión con el presidente del Consejo Deliberante, con Videla, con Castiglia, ellos nos recibieron muy bien, le tratamos de transmitir, ¿cierto?, este tipo de situación de que, bueno, a veces el beneficio sería tener, ¿cierto?, la habilitación, que no tenga un costo, bueno, pero no es tan fácil porque es facultad de ellos, ¿cierto?, del legislativo y del ejecutivo, lo que nos hacen saber. Entonces a veces cuesta mucho llegar con estas ideas, con que creemos que son muy muy positivas, ¿cierto?, para que tener una inscripción más elevada, ¿cierto?, de los comercios, que todos estén habilitados, y así es una competencia más leal también en todo sentido. Bueno, hay otros distritos que sí están trabajando en este sentido, que sí han logrado reducir las tasas, los impuestos, las habilitaciones, digo, cuestiones que hacen a lo que vos decías, a normalizar, pero también a colaborar en la economía del comercio. En la relación con las entidades madre del comercio, ¿se habla de estos temas también? Sí, eso se habla, incluso. Bueno, este sábado hubo una reunión de nucleamiento donde se tratan los temas, se elevan los temas, ¿cierto?, los reclamos que tenemos de nuestros asociados, como es la posibilidad de ahora, ¿cierto?, siempre el precio, ahora creo que son el plan que se está organizando, uh-huh, precios justos. Entonces, ante el reclamo de algunos comerciantes de mediano o chico que quieren tener, que quieren estar favorecidos también con ese tipo de plan, entonces hemos tenido reclamos, eso se elevó al nucleamiento, y ya el nucleamiento ya hizo una nota porque no solo Pehuajó, ¿cierto?, llevó ese reclamo, ya tenían otros reclamos, y eso se eleva a FEBA y a CAME. Bueno,
Nosotros tratamos de estar en contacto con esas entidades para que nos ayuden, porque no es lo mismo un reclamo en particular que un reclamo en general y de una institución de ese tipo. Y bueno, estamos a la espera a veces de ciertas respuestas. Sabemos que no son lo rápido y lo ágil que uno pretendería. Daniel, te agradecemos como siempre por la información, que sea exitosa esta gestión. Por supuesto que la radio queda a disposición como siempre para contar todo el trabajo que se hace en la Cámara. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu saludo, gracias a la audiencia por escuchar y por acercarse también a la institución. Y bueno, que todos sepan que las puertas están abiertas de la Cámara, así que, y bueno, el agradecimiento a ustedes como siempre por estar y por ayudarnos a llegar. A disposición como siempre, que tengas buen día. Igualmente para vos y para Tito, saludos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, allí pasaba la palabra de Daniel Reus, el presidente de la Cámara de Comercio. Ayer en la Asamblea de Renovación de Autoridades, justamente renovó su cargo al frente de la institución y hablaba un poco del balance que se viene haciendo de la situación del comercio, de las gestiones que se están haciendo en distintos ámbitos, algunos un poco menos hostiles y otros no tanto. Bueno, de esa manera trabajando para beneficiar y acompañar al comercio local.